Bueno, la finca de la Universidad de Costa Rica aquí en Santa Cruz, Guanacaste, es un pedazo de tierra que fue donada por la municipalidad hace más de 35 años aproximadamente. Lo que hacemos es que muchachos vienen a hacer las prácticas acá de los últimos cursos, principalmente uno que se llama Proyecto Productivo. La idea es que ellos vengan y desarrollen, hagan todo un proyecto. Primero hacen sus estudios económicos, etcétera, y después lo plantan y lo plasman en el campo. La finca les brinda terrenos para que ellos puedan desarrollarse. Así vienen muchos otros profesores, vienen a ver animales, vienen a ver malezas, vienen a ver enfermedades, plagas, etcétera. Entonces, durante todo el año hay un transcurrir de estudiantes. Nosotros somos un recinto perteneciente a la sede de Liberia. Precisamente nosotros trabajamos en Liberia. Y aquí, como es una finca experimental, las fincas experimentales no tienen un personal fijo, sino que somos gente de cualquiera que esté interesado en hacer investigación, aquí viene y hace los proyectos. Lo que hacemos acá, como le dije, son proyectos de investigación, de acción social, con la idea de que se vea beneficiada la comunidad, con la idea también de mejorar la calidad de vida de todos los agricultores de la zona, ¿verdad? Principalmente, dándoles materiales genéticos, no solo en animales, como uno de los proyectos que tenemos, sino también en plantas. Entonces hicimos este ED2311, que es Educación Agroambiental para el Desarrollo de Comunidades Rurales. Nos propusimos ahí una opción para un mayor consumo de proteína de las personas de la región. Otro fue el de desarrollar proyectos de agricultura familiar, donde los agricultores pudieran capacitarse dentro de ese objetivo y así meternos en lo que es seguridad alimentaria con ellos directamente en los asentamientos. Otro objetivo de ese proyecto fue lo que es apoyar a las escuelas para que pudieran interiorizar algunas de esas ideas de educación agroambiental. Nos interesa también la protección del ambiente. Aquí en estas zonas, por ejemplo, el agua es una característica que debemos de tomar desde las escuelas. Nos metimos primero con gallinas porque hay una experiencia mayor en gallinas de patio y las vendemos de 6 semanas, ya vacunadas, desparasitadas, etc. A cada agricultor le recomendamos que se lleve 15. Eso porque nos van a tener disponibilidad de unos 7 huevos, que son 5, que es para la familia, que es el promedio de familia aquí, 4.5 de miembros, y 2 para reproducción, para que no nos sigan comprando, sino que ellos reproduzcan sus propios huevos. Después empezamos con chompipes criollos, y que también la gente tiene mucha experiencia, especialmente hay comida guanacastecas basadas en el chompipe. Y entonces todo eso es parte de nuestra dieta saludable, que también está, esta parte de animales está asociada con la parte que del proyecto que tenemos en hidroponía, organoponía, producción de cultivos orgánicos. En las regiones, en las comunidades hacemos abonos orgánicos para que la gente vaya desarrollando una cultura, digamos, de consumo de hortalizas, que es difícil en esta zona, son más de almidones, de carbohidratos, y han logrado también el excedente que tienen en las comunidades venderlo. Este tipo de proyectos, aunque sean muy pequeños, ¿verdad?, son importantes, promoviendo que la gente ojalá no venda sus tierras, ¿verdad?, más hacia el lado del paraíso, ya todas esas zonas cercanas a la playa, que la gente todavía vuelvan otra vez de nuevo a retomar las actividades agrícolas, porque desgraciadamente tenemos que comer y siempre somos un país netamente agrícola. Tenemos que seguir produciendo. Por eso parte de nuestro proyecto es el arraigo a la tierra, el tratar de que las nuevas generaciones lleven ese arraigo a la tierra y porque ya los viejos ya la perdieron. Tenemos un problema grave en la región sobre lo que son las raíces. La gente ya no quiere meterse dentro de la parte agrícola y eso va a afectar específicamente a Costa Rica en el futuro en lo que es seguridad alimentaria. Hasta los especialistas que teníamos en granos básicos se están pensionando y ya no hay gente que vaya a reemplazarlos. De ahí, entonces, tenemos actividades, talleres, etcétera, para que los muchachos comiencen a tener interés sobre esto y tomar una responsabilidad en las cosas ambientales. Y ahí se nos ha apartado la gente
de vivir lo que era la tierra. Y eso es lo que queremos a nivel de escuelas, que los niños toquen la tierra, se ensucien, que sientan esa felicidad de producir. De producir lo que se comen sano y que sepan de dónde viene también, ¿verdad? Sí, es parte del objetivo de la extensión docente que hacemos nosotros, ¿verdad? Que es de que por lo menos uno o dos, digamos, de un grupo, llegan 20 o 30, de un grupo, unos dos ya hacen patines. Por ejemplo, allá en Cañas Dulces, en este taller, hay como tres que ya lo están haciendo. Entonces, es parte. Ellos le van enseñando a otros y eso va a seguir la bola de nieve a futuro, ¿verdad? Esa es la idea.